Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también a cada hermano, hermana o persona que está sintonizando nuestra transmisión, les bendecimos y les enviamos un saludo. Recuerden que nuestra transmisión es a través de la página en www.iglesiacristianalaserena.cl. Así es que ahí puede ir a la sección transmisión online y se va a encontrar con el servicio, ¿ya? El día de hoy, hermanos, vamos a concluir este tiempo especial de Semana Santa que comenzamos el día viernes predicando acerca de la importancia y la implicancia de la crucifixión. Como lo dije el día viernes, el enfoque habitual y el que básicamente, por lo menos de manera cultural, conocemos casi todos, son los eventos históricos, que por cierto son absolutamente verdaderos, irrelevantes e importantes. Esos eventos históricos de alguna manera nublan lo que hay detrás, o mejor dicho, la implicancia profunda de cada uno de estos hechos. Por eso es que el tema de la resurrección de Jesús hoy día no lo voy a abordar desde la perspectiva histórica, donde existen innumerables e innumerables estudios, investigaciones hechas por la más diversa gama de investigadores, desde aquellos ateos escépticos hasta aquellos que ciertamente como cristianos hacen investigación, ¿no es cierto?, arqueológica, científica, y el resultado es el mismo. La resurrección es un hecho histórico, es un hecho histórico. De partida quisiera solamente citar a un hombre del siglo XIX, que no crean que porque fue del siglo XIX no está vigente, porque es hoy por hoy la, como se diría, el estándar de oro de la investigación, y a partir de esa investigación muchos, muchísimos, miles de personas instruidas, historiadores, escépticos en su gran mayoría, ¿no es cierto?, se toman y tratan incluso, o han tratado incluso de refutar o encontrar errores en lo que este hombre hizo, que no era un cristiano. No sabemos tampoco si finalmente se convirtió, pero el tema es que el doctor Simon Greenleaf, espero que se lea así, él es catalogado hasta el día de hoy una de las mentes más brillantes en cuanto a la jurisprudencia en los Estados Unidos. Él, de hecho, tiene el récord Guinness, dice, como fiscal en cuanto a casos resueltos, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de una persona sumamente preparada y además connotado historiador, específicamente de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, este hombre, al conocer y al tener contacto con tantos cristianos y tanta gente de iglesia, como él lo dice, se dio el trabajo de durante 7 años, casi 8 años, analizar todos los aspectos en cuanto a los hechos para dar un veredicto en relación a la resurrección de Jesucristo, siendo él un ateo. Vuelvo a insistir, no sabemos si finalmente se convirtió y no, solamente estamos describiendo su trabajo. El libro, que está solamente en inglés, se traduce algo así como El testimonio de la resurrección, examinando la evidencia en una corte de justicia. Entonces este hombre hace un estudio de casi 8 años en los cuales él analiza, viaja por varias veces en Israel y analiza todos los elementos, tanto de los historiadores seculares como de la Biblia misma, para encontrar las evidencias, en primer lugar, para refutar la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, la conclusión absolutamente lapidaria para esa postura es el hecho de que este hombre, después de esos casi 8 años, establece que efectivamente la resurrección es un hecho histórico. Él no se enfoca en las implicancias, no se enfoca en nada que tenga que ver la fe, no solamente en el hecho histórico concreto. Entonces, solamente para eso, entender que cualquiera de nosotros hoy día, o cualquier persona,
que incluso se puede autodenominar escéptico, quiero decirle que la gran mayoría de aquellos que no creen en la resurrección de Jesús, o no creen en Jesús, o no creen en la cruz de Cristo, o no creen en los hechos relacionados con Jesús, y se autodenominan o se expresan como escépticos, no lo son a la luz de lo que significa realmente la palabra escéptico, que es del griego skeikos, y que significa el que examina, el que examina, el que a profundidad, aquel que con una postura de no creer nada hasta que no se lo comprueben. Ese es un escéptico. Pero no queda solamente ahí, porque un ignorante también puede decir, no, yo no creo en esto, yo no creo en esto, yo no creo en esto. ¿Pero basado en qué? La segunda parte es la que no se practica del concepto del escepticismo, que es examinar en profundidad. Este escéptico, este doctor, ¿no es cierto?, en leyes, Simon Greenleaf, efectivamente él cumplió a cabalidad la definición correcta y completa de escéptico. Y él llegó a determinar, en función de una investigación de casi 8 años, que efectivamente la crucifixión y, por sobre todas las cosas, la resurrección de Jesucristo es un hecho innegable desde el punto de vista de la historiografía, desde el punto de vista de la ciencia que estudia el pasado. Así como hoy día en los tribunales de justicia de cualquier parte del mundo hay un método por el cual se investiga y utiliza una serie de disciplinas que ayudan a establecer hechos concretos de los cuales probablemente ninguno de los que está participando en esa acción fue un testigo ocular. Entonces, los elementos que se usan son los que se usan para establecer verdades históricas, y la resurrección de Jesucristo no solamente los cumple a cabalidad, sino que los sobrepasa. Por lo tanto, el tema no está en explicar o defender la resurrección como un hecho histórico. Para nosotros como cristianos, bastaría con decir que la Biblia dice que Jesús resucitó, y esa es la palabra de Dios, y eso es suficiente. Por eso es que solamente nombro esto como una especie de introducción al hecho de no tratar el tema de la resurrección de Jesucristo en función de su historicidad o su validez histórica. Más bien, lo que quisiera aprovechar en estos minutos es a poder hablar un poco acerca de las implicancias de este hecho, así como también la crucifixión de Jesús. En cuanto a las teorías de la crucifixión de Jesús, que ni siquiera las quise nombrar el día viernes, de que no murió, de que se robaron el cuerpo y todas estas cosas que en definitiva han tratado de, sin ningún éxito por supuesto, nada más que en la necedad de aquel que después de tener todos los argumentos dice, ¿sabes qué? Yo he decidido, y ahí ya entonces entramos a otro plano, he decidido no creer. Como muchos de los que pseudocientíficos, ¿no es cierto?, que después de toda la evidencia científica en cuanto al origen del ser humano, finalmente ellos dicen, es verdad, no tenemos argumento, no tenemos nada, pero hemos decidido no creer en que Dios creó al ser humano. Y eso tiene una connotación principalmente moral, porque si yo reconozco que Dios nos creó y reconozco que la Biblia es verdad, entonces también reconozco que yo estoy lejos de ella, lejos de ella, y por lo tanto soy también responsable. Entonces, el concepto de los hechos históricos solamente los vamos a repasar. Estamos en el capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Bueno, todo el capítulo 24 relata la resurrección. De hecho, los 4 evangelios hacen un estudio de la resurrección. Pero Lucas en particular, dado su connotación histórica, ¿no es cierto?, él habla del primer día de la semana, que sería para nosotros el domingo. Van estas mujeres, ¿no es cierto?, en el versículo 1, trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra, la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis? Esta es la frase que me interesaba principalmente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La primera declaración de la resurrección es de parte de estos ángeles que
se aparecen a las mujeres que van con el propósito de cumplir un ritual antiquísimo hebreo de ungir los cuerpos, de perfumarlos para posteriormente vendarlos, ¿no es cierto? Y probablemente en el caso de Jesús tendría que ser bastante perfume por las condiciones en que su cuerpo quedó. Sin embargo, no encuentran y encuentran esta expresión de estos seres que provocaron temor, ¿no es cierto? El temor natural. Y está diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos de lo que os habló. Recuerden, Jesús, cada vez que Él anunciaba la obra que Él finalmente cumpliría en Jerusalén, hablaba de que el Cristo sería crucificado, sería escarnecido, sería crucificado y resucitaría al tercer día. Entonces les dice, acuérdense de esa palabra. Jesús no mantuvo en ignorancia a los suyos. El problema es que los suyos no lograban procesar, entender ni creer en las palabras de Jesús. Pero fíjense que paradojalmente los que querían la muerte de Jesús sí se acordaban de esto. Recuerden ustedes, los fariseos van y se presentan delante de Poncio Pilato, ya en una cosa, diríamos nosotros, en una presión insostenible, porque ya Pilato les había dado a Jesús, ya lo había crucificado, ya todo esto, ¿no es cierto? Y Pilato pensó que la cosa había terminado. Sin embargo, van los fariseos y le dicen que se acuerdan que ese, y usan una palabra muy fuerte que dice, se acuerdan que ese impostor dijo que al tercer día se iba a levantar. Y entonces, increíblemente, Pilato, no sabíamos qué yayita, sabíamos que le sabían yayita a Pilato, pero no el tipo de yayita, porque Pilato finalmente les concede esto y les concede una guardia romana con las características de lo que era la guardia romana. O sea, si la guardia romana perdía al prisionero o pasaba cualquier cosa que alteraba esta situación, toda la guardia pagaba con su vida, por lo tanto no era una cosa menor. Y los mandan a cuidar no a un vivo, sino a un muerto. Algo totalmente extraño en la mente de cualquiera de nosotros, y más aún en los romanos. Le hacen colocar los sellos. Todo esto que ocurre, ¿no es cierto?, en función de que sí los fariseos sabían y reconocían las palabras de Jesús y se acordaban y trataron de asegurarse humanamente de que no existiera un robo de cadáver, no hubiera una cosa extraña que finalmente o posteriormente diera una especie de esperanza falsa y este movimiento se multiplicara por causa de esa, entre comillas, falsedad. Bueno, Pilato cumple con eso, pero por el otro lado, quienes recibieron permanentemente esta información, sus discípulos, ellos estaban en una posición diametralmente opuesta, escondidos, asustados, como diríamos un buen chileno, fondeados, de manera tal que ellos sí que no tenían ninguna, entre comillas, esperanza en la resurrección de Jesucristo. O sea, ellos no fueron, diríamos nosotros, impactados abiertamente por las palabras de Jesús, sino que por el contrario, los eventos que se suscitaron a partir de la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús generaron en estos hombres, no así en las mujeres, ¿no es cierto?, esta desesperación por desaparecer de la escena. Y entonces tenemos que sus discípulos, de una manera totalmente abierta, nos muestra la Escritura. Y eso es lo maravilloso que tiene la Escritura, que nos muestra tal como somos. Los hermanos físicos de Jesús no creían en Él. ¿Recuerdan ustedes? Fue la gente que lo conoció y vivió y donde hizo muchos milagros. Tampoco, finalmente, sus discípulos, aquellos cercanos que vieron milagros y que vieron prodigios, tampoco creyeron en Él. E incluso una vez que estos hombres lo ven, Jesús se les aparece, hay uno que es el más escéptico de todos porque él quiere comprobar con sus ojos que efectivamente Jesús se apareció y que está vivo y que no es una especie de fantasma, y además exige tocar su cuerpo de una manera, ¿no es cierto?, de tener una convicción absoluta. Posteriormente el apóstol Pablo, el más grande
instrumento de Dios durante el Nuevo Testamento, y en eso no hay duda. Su condición no era ni siquiera de un simpatizante de Jesús y la doctrina de Cristo, sino que era un perseguidor, un asesino, un hombre que iba camino a Damasco a pedir credenciales de una sinagoga importante allá para atrapar, lo que es hoy día Siria, ¿no es cierto?, atrapar a todo aquel que creyese o proclamase o hablase de este hombre llamado Jesucristo. El Señor resucitado se aparece a él y la vida de Pablo inmediatamente experimenta un cambio no solamente radical, sino que increíblemente radical. La potencia de la resurrección. Jesús tuvo que convencer a los seguidores. Jesús tuvo que convencerlos. Sus seguidores no se tragaron, por así decir, el tema de la resurrección de buenas a primeras. De hecho, hubo una convicción que Jesús tuvo que desarrollar en ellos. Por lo tanto, los argumentos históricos son potentes en relación a que esto no es una historia arreglada. No es una historia arreglada. Cualquiera que estuviera escribiendo su historia quizás pondría cosas más o de características más favorables. Sin embargo, en el caso de los seguidores de Jesús y aquellos que escribieron, ¿no es cierto?, tienen que escribir la verdad, y una verdad que pudiera hasta el día de hoy a nosotros avergonzarnos, el negar a Jesús, el no creer en sus palabras después de todo lo que él nos mostró o les mostró. En fin, todo ese es el contexto histórico, y tenemos ya a un Cristo resucitado, a un Cristo resucitado. Y un Cristo resucitado que se manifiesta a los suyos, un Cristo resucitado que comienza a manifestarse no solamente a ellos, un Cristo resucitado que corporalmente durante 40 días es visto y predica en Jerusalén, un Cristo crucificado que en una oportunidad, en una predicación, hasta más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, eso es absolutamente decidor del hecho histórico real, desde todo punto de vista. Sin embargo, ¿cuáles son las implicancias? Una vez más, ahí tenemos resumido el hecho histórico. Lo primero es que la resurrección de Jesús confirma que la Biblia es verdad. Porque toda la Biblia, el Antiguo Testamento, y no vamos a hacer un recorrido por él, pero vamos a poner los pasajes que dan a entender ese recorrido. Todo el Antiguo Testamento, que era la palabra que tenían los primeros discípulos, hablaba de la resurrección. Fíjense que en el mismo capítulo 24 que estamos, pero en el versículo 13, dice, he aquí, dos de ellos, refiriéndose a los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Obviamente no iban a predicar el nombre de Jesús, estaban arrancando, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense la actitud, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense las expresiones, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Jerusalén en ese momento tenía una población flotante más grande, o 5, 6, 7 o hasta 10 veces más grande de lo que habitualmente tenía. Se calculaba que podían haber por lo menos 2.5 millones de personas adicionales en Jerusalén, al punto que tenía que haber un decreto romano que extendía, entre comillas, los límites de la ciudad de Jerusalén varios kilómetros más allá de los muros, porque obviamente esa población era insostenible dentro de la ciudad. Por lo tanto, vemos que la situación y el hecho de Jesús es algo que todo el mundo sabía. Todo el mundo tenía información. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, estamos tristes,
que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, sí, el sepulcro estaba vacío, todo dijo que iba a resucitar, pero no lo vieron. Dicho sea de paso, el testimonio de las mujeres, por causa de la cultura judía, ¿no es cierto? Si ustedes van al Antiguo Testamento, el testimonio de una mujer tiene que ser 3 mujeres por un hombre. ¿Ya? Así es el Talmud. 3 mujeres equivale, o 2 mujeres, no me acuerdo, pero más de una, equivale al testimonio de un hombre. O sea, eres el 50% de la verdad. Se tomaba como concepción. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto es importante, porque si Jesús hubiese querido él arreglar su propia historia, habría hecho que hombres fueran, que les creyeran al 100%, y no mujeres que en definitiva, ya por una concepción cultural, le creían la mitad. ¿Ya? Le creían la mitad. No sé si eso ocurre hoy, pero en ese tiempo era así. ¿Ya? En ese tiempo era así. Bueno, pero fíjense, Jesús ahora dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él no está hablando del Nuevo Testamento, Él está hablando del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que profetizó y habló en muchos lugares acerca de la resurrección, muerte y resurrección de Jesús, todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿no es cierto?, entonces podríamos decir el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, todo el resto de la palabra, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La resurrección de Jesucristo prueba que la palabra de Dios es verdad. La primera implicancia para nosotros como cristianos es que la palabra de Dios es certificada por el evento más importante de la historia, no solamente de la historia del cristianismo, sino que de la humanidad, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, apunta a ese sacrificio, más aún con los judíos que habían por cultura ya y por tradición, ya no por ordenanza, sacrificaban corderos. Y ellos escucharon a Juan el Bautista que dijo, ahí está el Cordero de Dios. Entonces, en su mentalidad existía claridad respecto a este anuncio. Entonces, Jesús le dijo, tardos para oír, no se acuerdan, no era necesario. Y Él no les da su opinión, Él habla la palabra. Todo lo que significa la palabra acerca de la resurrección. Él les comprueba escrituralmente la resurrección. Nosotros somos convencidos de la misma manera, teniendo aún la ventaja, el privilegio de ver una profecía 800 años antes, una profecía cumplida, ¿no es cierto?, 800 años después, certificando la veracidad de la Escritura. Entonces, lo primero que hace es certificar la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 12, el primer sermón del apóstol Pedro, inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo que produjo lo que llamamos el nacimiento oficial de la iglesia o del tiempo de la iglesia. Pedro nos habla en el capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús murió, pero no fue retenido por la muerte. Y aquí cita el Salmo, ¿no es cierto?, 16, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, y sigue hacia abajo, ¿no es cierto?, ustedes lo leen completo después.
Y Pedro aclara, porque aunque ese salmo lo escribió David, David lo escribió como profeta en relación a Jesús. Varones, hermanos, ¿qué os puede decir? Versículo 29. Libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se le sentase en su trono. Dice el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El sermón de Pedro, el corazón de ese sermón es la resurrección. Y después dice, ¿no es cierto? Termina esta predicación y la gente que está ahí pregunta, ¿qué hacemos? Y él le dice, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don de la vida eterna. Entonces, la predicación de la resurrección fue central en el primer mensaje del apóstol Pedro. En el primer mensaje del apóstol Pedro, y lo siguió siendo por siempre. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1 al 4. Entonces, en primer lugar, la resurrección de Jesucristo prueba que la palabra de Dios es verdad. Certifica la palabra de Dios. Lo que tú estás leyendo, lo que yo estoy leyendo hoy día con tanta libertad, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que no miente, certifica mediante el mismo Señor Jesucristo que la resurrección es verdad. Y esa verdad de la resurrección a la vez certifica la veracidad de toda la Escritura. De toda la Escritura. También la resurrección es la señal, por llamarlo de alguna manera, de aprobación que Dios nos da al sacrificio de Jesús. Cuando hablamos el día viernes acerca del sacrificio de Jesucristo, aquella situación que ocurrió, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no es cierto? 2 Corintios 2:5, ese pasaje central está hablando de que la justicia de Dios se pagó en esa cruz. Esas 3 horas de tiniebla fue el momento en el cual el Señor Jesucristo cargó con el pecado de toda la historia de la humanidad, que habría de ser salva por causa de ese sacrificio. Él pagó ahí. Ahora, la certificación de que ese sacrificio, porque ahí no escuchamos la voz de Dios, sino que vemos el juicio de Dios expresado a través de esas tinieblas, y vemos la desesperación del Hijo de sentirse abandonado por el Padre. Sin embargo, la resurrección es la aprobación. Dios quedó satisfecho. Si Jesús no resucita, entonces significaría que el Padre no fue o la justicia de Dios no fue satisfecha. Sin embargo, Jesucristo resucitó. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, que había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. No olviden eso. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios, o sea, se le tomó y se declaró Hijo de Dios ahí en plenitud. ¿Para qué? Para que él pudiera imputar. Por eso también al resto de nosotros se nos llama, o se le llama a Jesús, el primogénito. Y la palabra ahí, ¿no es cierto?, es el prototokos, el prototipo perfecto de toda la nueva creación. Todo ese hombre interior espiritual que Dios daría a todos aquellos que creerían en él. Todos aquellos que creerían en él. Entonces, Dios certifica por medio de la resurrección de Jesucristo que aceptó el sacrificio de su Hijo y que su justicia quedó satisfecha. Y entonces ahí se puede completar la segunda parte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero si a ese que no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado no resucita, entonces no se puede cumplir la segunda parte. Nosotros no podemos ser hechos justicia.
Y si no somos hechos justicia, seguimos en deuda con Dios. Y si seguimos en deuda de Dios, todavía estamos en nuestros pecados. Y si todavía estamos en nuestros pecados, lo único que nos espera es condenación eterna. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Cierto? Cristo Jesús. Vamos a ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos, 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La resurrección de Jesucristo certifica que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Entonces Él nos puede imputar vida, vida eterna. Vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los suyos. Entonces, la importancia de la resurrección. Si Jesús muere sin resucitar, sería un mártir solamente. Pero Jesús es un Salvador, nuestro Salvador, el único Salvador. Y es Salvador, ¿por qué? Porque venció a la muerte. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu poder? Porque la muerte no pudo retener al Santo de Dios. Y ese poder, esa potencia, dice que también operará en nosotros por causa de la gracia de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 23-27. La resurrección aprueba el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo, la justicia de Dios satisfecha que nos imputa vida. La resurrección prueba que las Escrituras son verdad. Juan, capítulo 11, versículo 23. Recuerden ustedes, el capítulo 11 de Juan nos habla de esta escena tan propia de nosotros los seres humanos, un funeral. Un funeral. El funeral de Lázaro, y sabemos la historia de Lázaro, de cuánto Jesús amaba a Lázaro y de cómo Jesús demoró cuatro días en llegar una vez que ya Lázaro estaba muerto y requete muerto. Muerto, ¿por qué? Completamente, no solamente para los judíos había una situación de la muerte física, de que el muerto dejara de respirar, sino que ellos en su propio folclore, si queremos llamarlo de alguna manera, pensaban, y esta era una tradición muy antigua, que el alma del muerto rondaba por lo menos 3 días y durante más o menos esos 3 días podía de alguna manera entrar otra vez en el cuerpo. Por eso incluso los sepulcros, como el sepulcro de Jesús que está en Jerusalén, o el que se cree que es el sepulcro de Jesús, o por lo menos el más cercano, cumple el requisito incluso de aquellos que eran los ricos, ¿no es cierto?, que tenían el sepulcro tallado en la peña, y siempre había una ventanita afuera, porque se suponía que al cuarto día o al amanecer del cuarto día, el alma de esa persona salía y definitivamente se sellaba recién esa ventanita. Entonces, por eso Jesús llega al cuarto día, porque si llega al tercer día, podrían haber pensado, el espíritu andaba de vuelta a la cerveza y se volvió a meter. No, entonces Él tiene misericordia y amor hasta en eso, cuida cada detalle. El punto es que se produce un diálogo con una de las hermanas de Jesús, versículo 24. Versículo 21, perdón. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Escucha a Marta.
Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía las cosas muchísimo más claras que los 12. Lo que ratifica la teoría de la neurona, ¿no es cierto? Ella tenía claridad en esto. Le dijo Jesús, y aquí viene: yo soy. Recuerden que la expresión yo soy es Yahweh. Él está usando el nombre de Dios. Dice: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Aquí viene: el que cree en mí, pero no a tu manera, no a mi manera, no a la manera filosófica, no a la manera, no, el que cree en mí, en la forma, en la manera, bajo el principio, en la dirección y en la exigencia de Dios, ese, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces habla de la resurrección física y habla de la vida eterna. Y dice que esa vida eterna, ¿cuánto va a durar? Eterno. Eterno. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Maravillosa declaración de Marta. Maravillosa declaración de Marta. Y ella tenía una convicción. A diferencia, por ejemplo, de Pedro, que Pedro, sabemos que fue el Espíritu Santo que le prendió la luz en un rato y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y al rato después estaba queriendo que no muriera. En cambio, Marta no se nos dice eso. Entendemos que sí, hay una intervención del Espíritu, pero acá hay una convicción también. ¿Cuál era la característica de Marta, María y Lázaro? Pasaban mucho tiempo con Jesús y le creían a Jesús. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con Jesús? Ya no nos va a poner alegórico, pero básicamente nos habla justamente de las convicciones, porque nuestras convicciones son en función del tiempo que pasamos en la palabra de Dios y con Jesús. Si pasamos poco tiempo en su palabra, le vamos a creer poco. Vamos a decir: no, si es verdad. Pero nuestra vida va a demostrar que no lo creemos porque actuamos de otra manera. Actuamos de otra manera. Entonces, esto es importante. Jesús es nuestra esperanza bendita. Jesús es nuestra esperanza bendita. Él venció a la muerte. Él resucitó. Él salió de esa tumba. Esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. También en el versículo 3, Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 20 y 21. Más nuestra ciudadanía, dice el apóstol, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual, dice Pablo, esperamos. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Como hijos de Dios, ¿cuál es la esperanza de vida? ¿Qué es lo que sostiene nuestra vida? La resurrección. La resurrección, porque este cuerpo corruptible será transformado por uno incorruptible. Mi identidad no va a desaparecer. Lo que va a aparecer es un cuerpo en primer lugar incorruptible y en segundo la ausencia de pecado. Por primera vez me voy a conocer a mí mismo como nunca jamás en todos estos 52 años me he conocido, porque me conozco como un pecador empedernido solamente. Eso es el conocimiento que tengo de mí. Y tengo una pelea interna conmigo mismo. Porque cuando quiero hacer lo bueno, veo que la carne tira para hacer lo malo. Pero el Señor nos ha dado el poder para vencer a esa carne, para sujetar a esa carne. Es una pelea. Esa pelea va a terminar ese día. Por fin me voy a gustar.
de verdad, por fin me voy a querer de verdad. Porque hay veces que me odio. Por fin me voy a querer. Ahora es una lucha. Es como las telenovelas, amor, odio, amor, odio. Para los que en telenovela aquí en esta congregación espiritual, nadie las ve. Eso es, hermano, el poder de la resurrección. Entonces, esa es mi esperanza. Y espero que sea tu esperanza. Y esto no es por escapar del mundo y no tener responsabilidad y me voy a sentar hasta que el Señor venga y no voy a hacer nada. No. No, porque el mismo apóstol Pablo dice, ahora que fuimos librados de la esclavitud del pecado, vamos a volver a caer en eso. No, ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien a los ojos de Dios. Y tengo que luchar por hacer las cosas bien a los ojos de Dios. Y luchar contra esa maldad que quiere que la siga haciendo como antes. La salvación nunca produce pasividad. La salvación produce transformación. Y es una transformación dolorosa. Dolorosa. Sin embargo, como todas las cosas que cuestan, tienen un fruto precioso. Y hasta acá, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, imagínate, semejante al cuerpo suyo. Tú puedes estudiar en tu casa cómo era el cuerpo resucitado de Jesús y hacerte una imagen de eso. Así va a ser el tuyo si eres un hijo, una hija de Dios. Y sabes que va a ser para siempre y además sin pecado. O sea que siempre vamos a hacer lo correcto a los ojos de Dios. Nunca jamás el pecado va a tener parte en nosotros. Dice también, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Espero que a esta altura todos nosotros entendamos que el privilegio más grande que tenemos no es el titularnos de algo, es ser llamado hijos de Dios. Y esto no sirve, volvemos al punto, nada, sea que no quiere que estudie. Tengo que aclarar toda esta cuestión porque la gente no sé, yo a lo mejor no me expreso bien. No, pero cuando tú tienes tu seguridad, como cristiano incluso, ¿en qué pones tu seguridad? ¿En tu apariencia? ¿En tus títulos? ¿En tu plata? ¿En qué? ¿En qué? Es difícil. Pero cuando dice que el amor de Dios se expresa en nosotros, que nos llama hijos de Dios, porque ya sabemos que así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo y los destinos son diametralmente opuestos. Y Él me llama hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, por eso es que el mundo no nos entiende, por eso es que los parámetros por los cuales tú vives en este mundo caído, el mundo los va a rechazar. El mundo odia la palabra de Dios y odia al Dios de la palabra. Por eso es que el hombre es tan idólatra. Tiene cientos y cientos de ídolos para reemplazar y tratar de calmar esa sed que tiene de trascender. De trascender. Porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿No es cierto? Y entonces, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? En Él se purifica a sí mismo. ¿Te crees el santurrón? ¿Te crees esto? ¿Por qué así? Claro, tú. No, no, ¿sabes por qué? Porque tengo una esperanza y vale la pena vivir como vivo, aunque el mundo no lo apruebe, aunque el mundo se burle, incluso aunque el mundo te mate. ¿Qué más puede hacer? Recuerdan que estamos estudiando la historia de la iglesia. ¿Cuántos murieron? Y lo único que tenían que hacer para salvar su cabeza era decir, Jesús no es el Señor. Jesús no es el Señor. ¿Pero de qué vale decir Jesús no es el Señor? ¿De qué le vale al hombre ganar todo si al final va a perder su alma? Lo eterno es el alma.
Todos nos vamos a morir. Jóvenes, viejos, guaguas, niños. No hay un parámetro para eso. La muerte es una visita que todos vamos a recibir. Todos vamos a recibir. Unos antes que otros, de distintas maneras. Todos nos vamos a morir. Por eso es que lo que realmente importa, ¿qué pasa después de la muerte? Y el único que nos dice qué pasa después de la muerte es Dios. Es Dios. Porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Tú puedes comprar los libros, ¿no es cierto? Después del túnel, 5 días en el cielo, 3 noches en el infierno, todo pagado, ¿no es cierto? All inclusive. Y ahí sí que va a ser all inclusive. Pero es experiencia de hombre. El que venció la muerte, el que es Dios, el que creó el infierno no lo creó el diablo. El que reina sobre todas las cosas. Él dice qué pasa después de la muerte. Y Jesús nos dice cómo escapar de esa muerte eterna. Por eso es que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso es que vale la pena vivir como vivimos, como hijos de Dios, y luchar por vivir como hijos de Dios. Dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Quizás no en esta vida, pero te aseguro que vamos a segar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos en la eternidad. Segaremos el haber hecho bien las cosas delante de Dios, a pesar de todas las circunstancias en contra que pudiéramos llegar a tener. Porque todo es para la gloria de Dios. Esa circunstancia difícil, esa situación, todo lo que está ocurriendo es para la gloria de Dios. Y la única manera que sea para la gloria de Dios es que yo la viva conforme a un hijo de Dios. Y no tomando inmediatamente y de forma desesperada las alternativas del mundo. Las alternativas del mundo. Bueno, hay muchos otros versículos. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer uno más. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, y por lo que las cartas de Timoteo expresan, es probable que Timoteo estaba de alguna manera retrocediendo ante la situación que se producía de persecución, ¿no es cierto? Y también de alguna manera él se avergonzaba de la situación de Pablo, del estar preso, y él se avergonzaba, no solamente es que se avergonzaba, eso se podría traducir más bien como se acobardaba, porque obviamente si tú ibas a ver a un cristiano a la cárcel, se daba por entendido que también lo era, y entrabas pero no salías. Entonces dice en el capítulo 1, no veo muy bien con 8 al 11, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. No te avergüences, Timoteo, no te avergüences. El Señor nos salvó, nos llamó antes de la fundación del mundo, por su gracia, no por nuestras obras. Él venció a la muerte, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Y esa es la razón por la cual en el caso de Pablo fue constituido apóstol, predicador a los gentiles. Por esa razón Dios te ha salvado, como dice la carta de Pedro, para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz admirable. ¿Qué va a pasar, hermanos, con aquellos que rechacen a Jesús? También van a resucitar. Porque la resurrección es de justos e injustos. Cuando escuches la palabra justos, injustos, bien y mal en el contexto de la Biblia,
No trates de aplicar los conceptos humanos. Cuando la Biblia habla de justo es según Dios. Cuando la Biblia habla del bien es el bien de Dios. El estándar de bien de Dios. A veces dicen, bueno, viste, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Yo siempre he sido bueno. No, bueno según el estándar de Dios, no nuestro estándar. Daniel 12, Antiguo Testamento, vamos a dos pasajes más. Daniel. Daniel 12, 1 y 2. Está hablando de la profecía del último tiempo, de los últimos tiempos. Daniel, uno de los hijos de Dios amados, quien no volvió nunca del exilio a Babilonia, pero no porque no quiso, porque Dios así lo dispuso y él muere en Babilonia, por lo menos 5 siglos antes de Cristo. Daniel, que es inspirado por el Espíritu Santo acerca del fin de los tiempos, 5 siglos antes de Cristo, dice, y está hablando del final de los tiempos que nosotros hoy día conocemos a través de Apocalipsis, ¿no es cierto? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 20. ¿Qué espera a los que rechacen a Jesús? Recuerda, Daniel habló de un libro, es el mismo libro que está acá, 6 siglos después. Y vi un trono blanco, 20:11, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese según sus obras se refiere a que ya están condenados. Los condenados, si no es el estudio que vamos a hacer hoy día acerca del infierno, o lo que la Biblia nos revela acerca del infierno, en el infierno dice que efectivamente hay niveles de tormento. Hay niveles de tormento. Aún ahí se va a aplicar la justicia de Dios. Y ese nivel de tormento seguramente va a estar en relación a cuánta luz tú rechazaste de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las obras. Esas obras nunca los salvaron. Están en la condenación. Las obras son para determinar la posición eterna donde no habrá consuelo, donde nadie secará tus lágrimas. Nadie. Soledad, oscuridad, tormento eterno. Y vi los muertos grandes y pequeños. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estas son las palabras más terroríficas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es amor y expresó su amor incondicional en esa cruz, pero también es ira y justicia. Es eterno su amor e incondicional su amor, y es eterna su ira y su justicia. Si morimos en este mundo sin ser justificados por Jesucristo, entonces nosotros tendremos que hacer frente a nuestro pecado en este trono. Y lo único que nos espera es condenación por los siglos de los siglos. Eso es, hermanos. Por eso la potencia de la resurrección. Por eso es que la palabra de Dios no la podemos tomar nosotros a la ligera. Es Dios hablándonos. Dios hablándonos. Es su palabra. Aún el mismo Jesús tenía una reverencia perfecta a la palabra. Él decía, yo no hago nada que no me ha sido dada a dar. La palabra que yo digo, el Padre me la dio. Él repite literalmente lo que de él estaba escrito en los Salmos. Todo. Él cumplió cada palabra.
Si el creador del mundo nos muestra cómo debemos nosotros enfrentar la palabra de Dios y tenerla en alta estima, no para besuquearla, ¿no es cierto?, y ponerla en alto, esta es la palabra de Dios. No, esa palabra que cambia aquí, el corazón, el hombre interior, el depravado que vive aquí, Dios lo cambia, lo empieza a limpiar, lo empieza a limpiar, empieza a limpiar acá, a cambiar sus pensamientos. Pero eso no es gratis. La santificación es un proceso de toda la vida, de toda la vida. Y el que es un hijo, una hija de Dios, le va a costar, pero lo va a hacer gustoso, porque tiene esperanza. Porque un día que puede ser ahora, nuestra lucha se va a terminar. Se va a terminar. Y entonces estaremos en la gloria de Dios. ¿Y qué será los años que hemos vivido en este mundo versus la eternidad? ¿Qué serán las cosas por las cuales en este mundo nos aferramos, no es cierto, al punto de negar a Dios por causa de eso? Que ni siquiera nos hace felices, porque te digo una cosa, la gente sin Dios sufre más que la miércale. Ricos, pobres, sufre N. Si hay algo que nos define a los seres humanos es sufrimiento. Pero lo más espantoso es sufrir sin propósito. Sin ningún propósito. No tener esperanza. No tener la más mínima esperanza de la vida y autonegarse que, bueno, si me muero, me muero y ahí quedo y listo. Y no, Dios no dice eso. Dios dice que aquellos que mueren sin Cristo serán levantados. Primero que nada, irán a prisión preventiva en el infierno por varios siglos. Y después van a ser sacados de allá, igual como sacan a los reos, ¿no es cierto?, en un carro, como no sé cómo lo van a llevar, y los van a llevar delante del trono, y ahí ya están de pie. Eso tiene muchas connotaciones. Cuando está de pie, en el caso del judaísmo, creo que es así también, significa que se para recibir la sentencia. Ya no hay apelación, no hay nada. Se para. Tu sentencia es esta. Hemos visto esto, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Acá está todo lo que hiciste. Y por lo tanto, en la justicia perfecta de Dios te corresponde esto. Hermanos, estamos vivos aún en la carne. Es el tiempo de cambiar la dirección de nuestras vidas. Entender que tenemos una responsabilidad. Nosotros no salvamos a las personas, es Dios quien las salva. Pero a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación. Y eso, hermanos, es el llamado más alto, más importante de la iglesia y de cada uno de nosotros. Entendiendo todo lo que podemos saber, decir, situaciones, circunstancias, todo, pero está eso en tu mente cada vez que estamos con alguien. No estoy diciendo que necesariamente le estés hablando día, noche, no, estoy diciendo tu testimonio, tu palabra, tu proceder, tu hablar, tu decirle la verdad. A veces la gente se va a resistir al principio, pero después sabes que vuelvo y sabes que no me gustó lo que dijiste, pero explícame más. ¿Te ha pasado así? ¿Y tú qué le vas a decir? Ya te dije, ya. Muérete. No, paciencia, amor. Por eso dice, ¿qué cosa? Redarguir con doctrina y paciencia. Y la paciencia es la expresión más maravillosa del amor. El amor más puro es la paciencia. Es la paciencia. El Señor Jesucristo. Y ahora sí les prometo que es el último. 12:41. Perdonen, pero es demasiada información y ya en la tarde se van a poder estirar y nos vamos a poder estirar. 12:48. 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Qué dije? ¿No me había dicho? Ya. Ahora sí. Y con esto terminamos. Versículo 44. Esa es una costumbre porque a veces leer un pasaje sin un poquito de contexto puede perder la idea del pasaje. Jesús está hablando de la importancia de la palabra de Dios.
Hoy día nosotros hemos predicado la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Jesús resucitó. Y la palabra de Dios dice que aquellos que realmente ponen su fe en Jesús resucitarán con Él y como Él. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando rechazamos la palabra, dice, Jesús clamó y dijo, clamó, escucha eso, no solamente dijo, sino que clamó. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Dios, Él es Dios, ¿no es cierto? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Eso va a ocurrir en el capítulo 20 de Apocalipsis, al final del milenio. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y no podemos separar la palabra de Jesús. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad no es un libro, la verdad es Jesús. La verdad nos está revelada en un libro, pero la verdad es Jesús. La Biblia habla de Jesús. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, la palabra de Dios ha sido predicada, ha sido enseñada. Los que por su gracia somos sus hijos, entendemos la maravilla que esto significa, pero también entendemos lo terrible que va a ser y es para aquellos que están bajo condenación aún. Por eso es que si existe eso en la vida de cualquiera de los que está acá, es tiempo de arrepentirse, de reconciliarse con Dios. Por eso Pablo dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. El infierno no es un chiste. La muerte eterna no es un chiste. La muerte eterna es, y tampoco es una cosa de soledad solamente. Y alguien la otra vez me definía el infierno como un lugar donde voy a estar solo y triste. No, habla de tormento. Hay tortura en el infierno. Y si estas palabras pueden persuadirte, quiera Dios que las use, que por miedo o por lo que sea, el Espíritu Santo te toque y tenga misericordia de ti. Tenga misericordia de ti. Nosotros no merecemos el cielo, los hijos de Dios no merecemos el cielo. Y sabemos lo pecadores que somos, y cada vez que estamos más cerca de Dios, no es que nos damos cuenta de cuán buenos somos, es todo lo contrario. Más luz, más mirarnos, más basura, más mugre. Donde yo creía que estaba limpio, está sucio. Donde yo creía que no estaba tan sucio, está horrible. Y día a día hay que limpiarse. Y no con una falsa humildad, no, es la realidad, hermano. Por eso es que con libertad podemos decir que hemos recibido de gracia esto. Y también por gracia llamamos a los hombres, arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. ¿Nos podemos de pie para orar?